Ya volvimos. Sí, ya volvimos. Bien, bien. Hello. 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 I'm sorry. Hello. Hello. Okay, so we're back again. Vamos a tratar de restablecer al menos la presentación para pues terminar con lo que estábamos haciendo al menos. Ok, estábamos con lo de las preguntas, ¿verdad? Era esto. Nos quedamos muy buena pregunta, ¿verdad? La que nos decían de que sí, pues esto es el auxiliar solo se va a usar cuando no sea el verbo be, ser o estar. Sí, son cosas separadas, ¿verdad? Son siempre parte presente simple con el verbo to be, es una cosa. Si es un verbo que no sea ser o estar, es otra cosa. Entonces utilizamos los auxiliares do o does, dependiendo de cuál sea el sujeto. Y la otra que nos decían era eso, ¿verdad? Siempre does, solo para tercera persona singular. Entonces, sí, ahí nos... ¿Sí? Otra pregunta. Y en las WH question, también se usa el do y el does, ¿verdad? Sí, como les mencionaba, ¿verdad? También se utiliza y están las en ambos, me está tirando un montón de mensajes por el apagón que tuve. Ok, básicamente les decía, son cosas separadas y un ejemplo podría ser una yes no question con el verbo to be podría ser, ¿eres tú estudiante? Are you a student? ¿Verdad? Y en ese caso, pues, como vemos, el verbo to be es el que inicia la pregunta. Entonces ya no necesitamos ni otro verbo ni otro auxiliar ahí. Y siempre es una pregunta en presente simple. Queremos saber, ¿es usted un estudiante? So we answer, yes, I am, siempre con el verbo to be. Si se fijan, el verbo to be va en la pregunta y también va a ir en la respuesta. Ok, so si es una pregunta que no sea verb to be como la que estamos viendo ahorita, que son, por ejemplo, yo quiero preguntar con el verbo estudiar y le quiero preguntar, ¿estudias inglés? Entonces, ahí sí necesito el auxiliar. Do you study? Oh, sorry. Do you study English? I will make the question mark. Do you study English? Toda loca quedé yo también, igual que la computadora. Do you study English? So, you answer with the same auxiliary. Yes, comma, I do. So that is the key. Es como un juego, ¿verdad? Pregunto con verbo to be, respondo con verbo to be, right? No hay verbo to be, hay otro verbo, entonces uso el auxiliar y respondo con el mismo auxiliar. Es como una clave, ¿verdad? Para ir como asimilando y jugando con esto. No sé si le quedó un poquito más como claro. Sí, quiero ver si le entendí. Le explico a ver si le entendí. Cuando esté el verbo to be, vamos a usar siempre para contestar el verbo to be, ¿verdad? Y cuando usemos el auxiliar tú, vamos a ocupar para responder el auxiliar tú o das, cualquiera de las dos opciones. ¿Bien? Excelente. ¿Sí, yeah, that is correct. Y ahí ir como jugando igual, ¿verdad? Si es afirmativo, auxiliar afirmativo, ¿verdad? Y es I do. Si fuera negativo, auxiliar negativo, siempre poniendo el no y luego el sujeto y el don't. No, I don't. O no, she doesn't. Ahí ir jugando. Muy bien, excelente.
¿Alguien más que quisiera aportar, participar o hacer alguna otra pregunta? No. No. Ok, bueno, entonces. Ay, Dios mío, se nos colapsó. Veo que alguien más acá se le fue en internet, pero pues parece que fue un fallo para varias personas, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar acá por ahora. Mañana vamos a hacer la práctica de ese ejercicio que está ahí, que era básicamente ir completando la conversación. Ustedes pueden adelantarse, ¿verdad? Con esto, ir completando con lo que haga falta en la conversación y mañana pues continuamos practicando ya más con la estructura gramatical y un poco más de pronunciación. Okay, so thank you so much for joining and see you tomorrow. Sleep well. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night.